Congresista Fujimori, en el 2006 usted fue financiada por una familia que estaba acusada de narcotráfico y usted ha dicho que esa plata no la va a devolver. Durante el debate final del domingo, Ollanta Humala volvió a recordarle a Keiko Fujimori un asunto que ya parecía haber quedado atrás para la fujimorista en esta campaña: sus vínculos con la familia Chimbotana Martínez, cuyo líder, Eudocio Martínez, conocido como Oyuquito, y sus hijos son investigados y procesados desde 1993 por narcotráfico, luego de que se descubriera más de 500 kilos de droga en uno de los embarques de su empresa, Haiduk, que iba a transportar cargas de harina de pescado hacia Colombia. Usted fue financiada por una familia que estaba acusada de narcotráfico. ¿Y la familia del señor Martínez, Eudocio Martínez, a través de las hijas, han aportado dinero a su campaña? En esta oportunidad no. ¿Antes sí lo hicieron? En la campaña congresal sí me apoyaron con $10,000. A pesar de las investigaciones y las acusaciones por narcotráfico de la propia procuradora antidrogas, Sonia Medina, Keiko Fujimori siempre ha sostenido que la familia Martínez es inocente. Para mí son personas inocentes que fueron extorsionados por Vladimiro Montesinos. Así que me quieran acusar o hacer una campaña sucia por haberlos ayudado. Oye, yo estoy tranquila y al contrario me siento contenta porque gracias a ellos, yo me di cuenta en ese entonces quién era Vladimiro Montesinos y me enfrenté a él. Pero hay documentos que ponen en duda las afirmaciones de la candidata de Fuerza 2011. En primer lugar, el informe final de la comisión investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori, que presidió en el año 2002 el congresista Mauricio Mulder. La comisión Mulder concluyó que Alberto Fujimori sí tuvo conocimiento, dispuso y o consintió que se extorsionara a los accionistas de Haiduk, procesados por delito de tráfico de drogas, con la finalidad de obtener recursos que le permitieran financiar su campaña reeleccionista. El informe Mulder también señala que la suma exigida por Vladimiro Montesinos a los accionistas de Haiduk, que habría sido de $10,000,000, sí fue pagada por la familia Martínez. Según el informe, en 1999, cuando Eudocio Martínez se encontraba preso en Lurigancho, se vanagloriaba de que podía salir de prisión gracias al poder político. Esto coincide con el testimonio brindado por el ex informante de la DEA a este portal, Óscar Benítez Linares, quien a través de este escrito dice que tomó conocimiento de que Eudocio Martínez tenía que aportar $10,000,000 a la campaña de reelección de Fujimori y desde prisión tenía que seguir trabajando para honrar sus compromisos. De acuerdo al informe Mulder, está probado que el trato celebrado con los extorsionadores se cumplió y que Alberto Fujimori trató de encubrir el mismo. Ellos no son narcotraficantes, ellos fueron extorsionados por el señor Vladimiro Montesinos. Ellos en el año 93 fueron los que denunciaron cocaína en sus contenedores, pero después de 7 años terminaron siendo ellos los acusados. Como se recuerda, el 28 de febrero del año 2000, la entonces primera dama Keiko Fujimori fue a visitar al penal de Chorrillos a las hijas de Oyuquito, Miriana y Ana Isabel Martínez Moreno. Y al día siguiente, 1 de marzo del año 2000, salió publicado en El Peruano el indulto de Alberto Fujimori a ambas damas. Logró convencer a la gente que se encargaba de tramitar el derecho de gracia, logró convencer y salió, se pidió la resolución de derecho de gracia y luego, como le decía, ha nacido una amistad más que todo con mis hermanas y por qué no con nosotros, con todos nosotros. Una amistad que hasta ahora se mantiene y perdura. Eso es lo que dice el hijo de Oyuquito, Mildo Martínez, y eso explica el financiamiento de la campaña congresal de Keiko Fujimori. Sin embargo, queda la duda de si el apoyo a Keiko Fujimori también se dio en la actual campaña presidencial. Ello en razón de que existen estas fotos en la que aparece la candidata al Congreso por Fuerza 2011, Rosa María Bartra, una abogada chimbotana, asesora de empresas pesqueras, a quien en dicho puerto vinculan con Eudocio Martínez y con su familia. En estas fotos vemos a Bartra con Oyuquito,
¿La familia, el señor Martínez, Eudocio Martínez, a través de las hijas, han aportado dinero a su campaña? En esta oportunidad no. A juzgar por sus actuales cercanías, que este portal ha señalado, la lideresa de Fuerza 2011 deja una vez más serias dudas.